What's up, guys? Dios los bendiga. Pues miren, aquí estoy con mi amiga Mercedes. Miren, ahora vino de española, miren ustedes. Así que, ahora sí, miren. No. Así se quita la lente para que vean, para que vean cómo está. Para que vea que no está visca. Así que, y ahora va a estar muy bueno el video. Voy a ponerles unos videos para que vean la gente que ha participado imitándome. Y tienen que meterse a mi Instagram, apuntarse ahí para que puedan participar, porque ya son varios que han mandado sus videos, Papá Brócoli Reto. O sea que hashtag Papá Brócoli Reto, para que participen, porque tengo 3 playeras que quiero regalar y voy a agarrar 3 ganadores. Así que participen y vamos a empezar el video. Así que miren nada más que aquí andamos en la café. Miren, aquí hay un café. Café, está calientito, recién hecho, fresco. Así es. Y miren, también venden pan. Ay, ay, ay. ¿Quién quiere un panecito de estos? No, ¿cómo la ven? Miren, aquí mi amiga, aquí atendiendo aquí al cliente. Así que chambeadora la mujer. ¿Tiene machos? Y ahora, como está haciendo frío, se puso su gorrita española. Of course, pues miren, aquí estoy en la Coast y estoy viendo que hay algunas ofertas y regalos, bueno, mejor dicho, artículos para regalo ahora para estas fechas de Navidad. Dejen mostrárselos a ver qué les gusta. Miren lo que encontré. Todo eso son como ideas para regalos. Miren. ¿Qué les parece? Miren, acá hay más. Miren. Ahí voy. Son ideas para lo que quieren regalar ahora para esta época de Navidad. Alguien quiere dar un regalo. Ven, aquí está un dron. Acá está otro. Miren, dejen alejarme un poquito. Miren, aquí está otro dron. Una mesa para que jueguen futbolitos, ¿no? Hay varias cosas. Así que, ustedes díganme, ¿cómo qué les van a pedir a Santa Claus? Así que, pues quería darles una probadita de aquí de la tienda, aquí de la Coles, que me gustan sus precios y hay artículos muy buenos. Así que, eso lo hago extra, no me pagan ni un centavo por eso, Pero nada más que ustedes que ya les digo qué me gusta, qué no me gusta. Y esta es una tienda de las que me gustan más. Así que, pues, vamos adelante. Dios los bendiga. Vámonos. Pues miren, chicos, el primer video es enviado por Sileros Oscar. Así que véanlo para que vean qué bien lo hace. Corre video. What's up, guys? Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Y me da mucho gusto a mí al ver que tengo muchos amigos. Y muchas gracias por seguirme, Dios los bendiga. Y lo único que me queda decirles es, what's up, guys? Hasta la próxima. Este segundo video es Zafiro. Él mismo dice su nombre en el video. Y véanlo, qué bien lo hace. Así que corre video. Guys, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Anthony Zamora, de la ciudad de Manta, Ecuador. Participo por la camisa de Papá Brócoli. Espero la gane. Muchas gracias por haber visto este video. Saludos y bendiciones. El siguiente fue enviado por Ángel Vera 05. Y aquí está el video para que lo vean. Corre video, vámonos. What's up, guys? Dios me los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos por fin. Hoy sí hay, como ven ustedes, ya llegaron las camisas. Y vamos a hacer un concurso. Así, con el estilo de Papá Brócoli. ¿Cómo está esta cosa? Pues van a hacer un video imitándome. Se ponen el bigote, los lentes, imitándome. Y pues me lo suben al Instagram, que aparece como Papá Brócoli, con el hashtag Papá Brócoli Reto. Nos vemos para la próxima y que Dios me los bendiga. El siguiente lo envió Memes Team Brócoli. Así que vean el video y vamos a comentar, a ver qué les parece. Vámonos, corre video. What's up, guys? Dios los bendiga. Pues miren,
Aquí estoy participando por la camisa de Papá Brócoli. Espero ganarla. Y aquí, miren, aquí traigo el brócoli como el hijo, el Hot Spanish. Espero ganarla y gracias. Este siguiente video lo envió Rafael TV. Así que véanlo. Corre video. What's up, guys? Pues Dios los bendiga. El día de hoy quería platicarles de Dios y decirles que Dios es muy grande. Dios es muy grande, de verdad. Él nos da muchas bendiciones. Les quería recordar eso. Dios es muy grande. Cuando quieran hablar con Él, Dios los va a escuchar. Dios los va a escuchar. Así que Dios los bendiga y what's up, guys? El siguiente video lo envió Team Broccoli Fans. Así que corre video. Vámonos, véalo. What's up, guys? ¿Qué onda, morros? Aquí andamos. Acaba de amanecer, un clima muy frío, pero a ver, el rato va a salir el solecito a gusto. Y bueno, morros, al rato voy a ir con el Tortas y con mi hijo el Hot Spanish a por unas zorras. Y bueno, morros, échenle ganas al estudio para que se superen. Mi hijo Roberto ya está manejando y también mi otro, el chiquito. Y bueno, morros, nos así vemos. Así es, chicos. Así que, ¿qué les pareció? Esos concursantes, ¿cuál les pareció que hace mejor la imitación a Papá Brócoli? Me gustaría que ustedes me den su opinión y pues yo voy a formular una propia, ¿verdad? Pero pues por eso les pongo a estos participantes para que sepan que es en serio, que las playeras son tres y van a ser tres ganadores, así que todavía hay oportunidad. Hasta el día 15 es el último día para subir sus videos, así que a mí me gustaría que participen, ¿verdad? Si no se han suscrito a mi Instagram, suscríbanse. Voy a hacer algunas promociones a veces, voy a subo algunos videos personales, familiares y cosas así, pero sí me gustaría que ustedes participen también, porque ustedes son parte de mi familia y todos están invitados. Así que el que no quiere mandar un video, subirlo, pues ya es opinión de él, ya es decisión de él. Pero yo les animo, ¿verdad? Que participen, que convivan. A mí me gusta mucho bendecirlos y quise bendecirlos esta vez con unas playeras. Y no es para fama, porque fama no la tengo. La verdad es de que lo que tengo es mucho amor que ustedes me dan. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. La verdad que estoy muy, muy agradecido con Dios por ustedes. Sí vieron que mi amigo Barto está haciendo unos arreglos, ¿verdad? Estamos entre los dos para hacer una canción. Y pues la canción ya está preparándose, pero nada más hasta que llegue Roberto para ver qué más sigue, porque está haciendo finales, pero también queremos hacer un videoclip que lo haga Barto, ¿verdad? Con esa canción, porque él es el artista. Yo nada más soy el que, pues, está mi nombre, la canción, me la regaló, pero me gustaría que hiciera un videoclip para, con escenas y cosas así. Ya ven que uno, que what's up, guys, y que no sé qué, y ya saben, por eso, pues me gusta mucho la idea. Así que vamos a ver qué sucede, vamos a ver ya cuando llegue Roberto qué hay, pero la cosa es de que este muchacho me preguntan, ¿y qué opina usted de Roberto? Que no sé qué. Yo, la verdad, yo no puedo opinar, la verdad. Miren, cuando él era un niño, él andaba conmigo, yo me lo llevaba a la iglesia, y ahora es un adulto y los adultos van a tomar sus propias decisiones. Así que, así como ustedes que son niños y me están viendo y yo les doy consejos y no me hacen caso, imagínense un adulto menos. Yo les digo, no hagan esto, no hagan aquello, no le renieguen a su papá. Y lo hacen porque yo sé que, no porque yo les dije ya, ustedes obedecieron, ustedes me hicieron caso, ¿verdad? Así también, a un hijo se le da
consejos. Y muchas veces me dicen, hey, aconseja a su hijo que no sé qué, que... Pues los consejos yo se los doy, pero no lo puedo obligar a hacer lo que yo quiero que haga. Así que él tiene sus propias decisiones. Así es, así que ya les digo. Así que vamos adelante, voy a ver qué hay que más grabo por aquí, porque el día está acabando, los días son tan cortos. Yo ahorita me levanté, me bañé, comí y ya está oscureciendo. Y la cosa es de que no tengo tiempo casi de hacer videos. Por eso, mi amigo Barto no hace muchos videos, porque cuando llega del trabajo ya está oscuro. Y pues, ¿qué le vamos a mostrar a la gente? Pura oscuridad, como que no. Así que vamos adelante, déjame ver qué grabo. ¡Vámonos! Pues miren, aquí estoy en la alberca, pero ya está haciendo frío ahorita. La verdad que no se antoja ni meterse al agua ni nada, pero pues se ve bonito y me vine aquí para saludarlos, para que vean algo diferente, porque lo mismo. Y miren, quería decirles que tengo un amigo que es venezolano, se llama Alex. Dios te bendiga, Alex. Y la verdad es de que pues he platicado con él y me he informado de cómo está la situación allá en Venezuela. Y la verdad que mis oraciones son con ustedes. Dios me los bendiga y espero que pronto salgan de esa crisis y que sean prosperados, sean bendecidos. Así que un saludo para mi amigo Alex y para toda su familia, para su esposa, para su hijo y su bebita. Muchas gracias por todo, que Dios me los bendiga. Y miren, la verdad es de que no voy a hacer este video muy largo. Nada más quería mostrarles los participantes y decirles que aún hay tiempo, pueden mandar su video. El día 15 de diciembre es el último día para mandarlos del año en curso, que estamos en el 2017. Les digo esto porque esto se queda en video. Y probablemente alguien va a pensar que el de diciembre del 2018, 19, porque los videos permanecen por mucho tiempo. Así que, pues eso es todo por hoy. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Échenle ganas, pórtense bien. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Así que lo único que me resta decirles, what's up, guys? Bye. Hasta la próxima. Bye.